¿Qué tal, chicos? Soy el profesor Luis. Estamos aquí en tu clase de aritmética para los alumnos de quinto grado de primaria. El tema de hoy que vamos a tener se llama mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Como dice la palabra, tienen que tener un múltiplo en común y el mínimo, dice. A ver, vamos aquí. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de los múltiplos comunes diferentes de cero. A dichos números, el mínimo común múltiplo puede calcularse, mira, mediante la intersección. ¿Cómo es esto? Tenemos el 6 y el 8. Vamos a sacar los múltiplos de 6. Está el 0, el 6, el 12, 18, 24, 30, 36, hacia el infinito. Acuérdate que los múltiplos se extienden hacia el infinito positivo. Y el 8 tiene el 0, al 8, al 16, 24, 32 y 40. Estos dos múltiplos, mejor dicho, van a tener algún múltiplo en común. Y aquí vemos que está el 24. Y es el menor que tienen en común. Porque no hay otro en común antes que el 24. Pero después del 24 sí pueden tener múltiplos en común, pero el mínimo común múltiplo va a ser 24. ¿Ya? Vemos acá otro ejemplito del 12 y el 18 igual. Sacamos los múltiplos de 12 y los múltiplos de 18 y buscamos, como dice acá, el múltiplo, ¿no?, que tengan ambos, ¿no?, en común, pero el menor. Y es el 36. Y ese es su mínimo común múltiplo. Este es el método llamado intersección. Método llamado intersección. Acuérdate a intersección. Vamos por el siguiente. Por descomposición simultánea. Profe, esto se parece cuando haces el proceso canónico, ¿no? La descomposición canónica, profe. Claro, pero va a ser a ambos a la vez. Ambos a la vez. Yo quiero sacar el mínimo de 6 y 8. Pongo 6 y 8, hago mi rayita vertical y comienzo a sacar mitad, 3 de 6, mitad de 8, 4. De ahí continúo. Tengo mitad a 4, es 2. Si el 3 no tiene mitad, lo bajo. No hay ningún problema. Sigo sacando mitad y me sale 1. Y después le saco tercia y me sale 1, 1. Cuando llegas que todos te salgan 1, 1, ahí es donde terminó tu proceso de sacar mínimo común múltiplo. Listo. Y haces tus factores primos. 2 al cubo por 3. Listo. 2 al cubo por 3. Bueno, entonces sería así, 2 al cubo por 3, 2 al cubo es 8, por 3, 24. Ah, se cumplió lo que hicimos en la primera parte con, aquí, mediante la intersección. Ahí está igualito, sale 24, ¿no? Vamos con el mínimo común múltiplo de 12 y 18. Igual, hago mi tablita, mi rayita vertical, coloco el 12 y el 18, saco mitad a ambos, 6, 9, saco otra vez mitad, de 6 es 3, el 9 que no tiene lo bajo igual, sale 9, y después, ahora sí, le saco tercia 3, 1, tercia 9, 3, después vuelvo a sacar tercia al 3, 1, y el 1 se baja igual, cuando ya me salen todos 1, terminó mi mínimo como múltiplo, y lo coloco, sería en sus factores primos, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Múltiplo. Muy bien, ahí está. Ahí también mínimo como múltiplo. Multiplico 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado 9, 4 por 9, 36. Listo. Dice, dato curioso, te dan un ejemplito aquí. Juana, Leandro y José acuden a la piscina desde el 31 de enero, dice. Juana va cada 2 días, Leandro cada 3 y José cada 4 días.
¿Qué día de febrero acuden los tres simultáneamente? Para poder hallar eso, tienes que hallar los múltiplos de cada uno de ellos. De Juana, que va cada 2 días, significa que va 2, 4, 6, 8, 10, 12 veces, 14 veces. ¿Y en qué momento ellos van a estar? Dice que van a ir juntos, ahí lo van a ver. Leandro dice que va cada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. José va a ir 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Buscamos los múltiplos en común. Profe, hay el 12 y el 24. Pero te dice, escriban los días de febrero y que van cada uno de ellos. O que dice, ¿qué días de febrero acuden los tres simultáneamente? El 12 y el 24. ¿Qué, profe? Dice lo siguiente, los tres acuden los días 12 y 24, si nos damos cuenta que vimos, observa que 12 y 24 son múltiplos comunes de 2, 3 y 4 a la vez. Ajá. ¿Cuál es el primer día de febrero en que acuden los tres a la vez? Es el 12 de fe. 12 de febrero. Listo. Observa que 12 es el menor múltiplo común. 2 de 2, de 3, de 4, que es diferente de 0. El mínimo común múltiplo de 2 o más números es el menor de sus múltiplos comunes diferente de 0. Muy importante. Muy importante. Vamos a los ejercicios. Dice, por intersección hay el mínimo común múltiplo de 8 y 10. Vamos a ver, múltiplos de 8, ¿quiénes están? A ver, chicos. 0, 0, 8, 0, 0, un ratito, 0, 24, 16, 24, 24, 32, 40, 32, un ratito, 40. 40, 40, un ratito, 40, alto, alto, alto. Hay que ser ordenados, pues. Todos van a hacer a la vez, escucha, todo desordenado. 0, 8, 16, 24, 32, 40 y se extiende hacia el infinito. A ver, Sebastián Carpio, múltiplos de 10, ¿cuáles son? 0, 10. Ajá. 20, Ajá. 30, Ajá. 40, 40. Y ahí sigue hacia el infinito. nito, Listo. El menor múltiplo común, ya lo vimos. ¿Cuál es? 40, 40, 40. Muy 40. bien. Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿cuánto va a salir? ¿Cuá? 40. 40, muy bien. Vamos con los múltiplos de 12 y de 15. Ahí ya me deguré, múltiplos de 12, por favor. Cero, Ajá. 12, Sigue. 24. 36. Sigue. Ajá. 48. Muy bien. ¿Qué más? Treinta. Muy bien. Y ahí es el infinito, ¿ya? A ver, Fabricio Marcos, múltiplos de 15. Cero. Cero. Cero, 15. 30, Muy bien. 45, Muy bien. 60, 60. 60 y hacia el infinito. Muy bien. Entonces, el mínimo múltiplo común, ya lo vimos, ¿cuánto es todos? 60, 60, 60. Listo. 60. 60. Entonces, el mínimo común múltiplo de 12 y 15 es 60. Listo.
Pasemos al siguiente. Igual, vamos acá. 80. Apaguen sus audios, por favor. Estoy escuchando bulla. Ratito. Ángel Valera, múltiplos de 80, múltiplos de 80. 0. Ajá. 80. Muy bien. 160. Muy bien. 240. Muy bien. 320. Ya, y ahí hacia el infinito, ¿ya? Vamos acá. Muy bien. Vamos con Isaías Tello, múltiplos de 60. 0. Ajá. 60. Muy bien. 120. Muy bien. 180. Sí, sigue. ¿Qué sigue? 200. 240. A ver, chicos, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? 240. Muy bien, 240. El mínimo común múltiplo aquí sería 240. Muy bien. Vamos con Yariel. Yariel Maguiña. Sí, profe. Los múltiplos de 21. 0. Ajá. 21. 42. Muy bien. 83. ¿Cómo? No, ¿de PT? No, 63, digo. Ya. Se fue la luz, profe, ya. Sigue. Ochenta y cuatro, 105. Muy bien. Uno más. 126. ¿Todos están de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Todos los demás? Listo, muy bien. Ya, apaga tu audio, Yariel. De la Cruz. Sí, profesor. Ya, De la Cruz, vamos con los múltiplos de 28, por favor. 0. Sí. 28. Muy bien. Sigue. 56. Muy bien. Profesor. Sigan nomás la clase. Yo igual voy a grabar todo. Sigan. 84. 84. 112. Ya, muy bien, hacia el infinito. ¿Cuál es el múltiplo común? 84. Muy bien. 84. El mínimo común múltiplo es 84. Listo. Pasemos al siguiente. Ahora dice, vamos a hacer la descomposición simultánea. Vamos a poner acá 24 y 40. Y vamos a hacer nuestra rayita vertical. A ver, vamos acá. Vamos con quién, Ya pregunté aquí. Nayel. Ya, profe. Ya, acá vamos a sacar mitad. Muy bien. ¿Cuánto es? 12. Ya. Mitad 12. Mitad 20. ¿Ya? ¿Qué sigue? Mitad. Sigue sí. Mitad. 6.
10. Mitad. 3. 5. Ahora sacamos tercio. Ajá. 1. 5. Ahora sacamos quinta. 1 y 1. Muy bien. Los factores 2 primos. Al cubo. Ajá. 2 al cubo. Por 3. Por 5. Ya. ¿Y cuánto es el mínimo? 120. 120. ¿Todos están de acuerdo que 120? Sí. Listo, sí. Muy bien. 2 al cubo sí. Es 8 por 3. 24 por 5, 120. Vamos, considerar hacia Nayela para tu audio. Vamos a preguntar. Fernández, vamos con 100 y 350. A ver, Fernández. ¿Qué sacamos? Quinta. Allá, tú quieres sacar quinta, ya vamos a sacar quinta. A ver, quinta de 100, ¿cuánto es? 50. No, quinta de 100 entre 5 no es 50. 20. 20, muy bien. 350 entre 5, ¿cuánto es? 70. ¿Ya? Porque 5 por 0, 0 y 5 por 7, 35. ¿Ya? ¿Qué sacamos acá, Fernández? Sigue. ¿Puedes sacar mitad? Ya saqué mitad. ¿Cuánto es mitad de 20? 10. Muy bien, 10. ¿Mitad de 70? No tiene. ¿La mitad de 70? ¿Quién dice que no tiene? Termina en 0. Tiene mitad. Número par. Fernández. 35. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sacamos? Quinta. Ya quiere sacar quinta. A ver, quinta de 10. Facilito. 2. 2. Ahora sí, quinta de 35. 7. ¿Qué sigue? Mitad. Muy bien, mitad de 1 y 7 sigue igual. Y finalmente sacó séptima. Séptima. 1 y 1. A ver, ¿cómo se ponen sus factores primos? 5 a la 2. 5 a la cuarta. ¿Por qué 5 a la...? A ver, ¿cuántos 2 hay? 1, 2. Sería 2 al cuadrado. ¿Cuántos 5 hay? 5 a la cuarta. Al cuadrado. Cuadrado. Por, finalmente, 7. ¿Cuánto sale todo multiplicando? 7. ¿Cuánto sale para todos? 7. Respuestas. Chicos, ¿respuestas? ¿No hay? 700. A ver. 228. ¿728 sale? 228. 200. No. 200. A ver, 228. A ver, vamos a multiplicar. A ver, escúchame. 2 al cuadrado es 4. 5 al cuadrado es 25. 25 por 4 700. Es 100.
700, muy bien. Yo digo 700, profesor. Ya, muy bien, está bien. Sí, les escucharon. Tranquilos, tranquilos. Vamos con el siguiente. Voy a preguntar. Jean-Pierre Orna. El mínimo de 32 y 48, por favor. Jean-Pierre Orna, ¿qué sacamos? Profesor. ¿Mitad? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Siga, siga, mitad acá conmigo. Mitad de 32. 16. Muy bien, 16. Mitad de 48. 28, digo 22. 24, muy bien. Ahora seguimos, ¿qué sacamos? Mitad. Ya, mitad de 16, facilito. 8. Muy bien, mitad de 24. 12. Excelente, seguimos. ¿Qué hacemos? Mitad. 4. ¿Y de 12? 6. Excelente, sigue. Mitad. 2. Ajá. 3. Sigue. Mitad. 1. 1. 3. 3. Y finalmente. Tercia. Tercia 1 y 1. 1. Ya, su factor es primo sería 2 a la que. Dos a la quinta. Ajá. ¿Por? Tres. Por tres. ¿Cuánto me sale dos a la quinta por tres? A ver. Chicos, ¿quién tiene la respuesta? 96, profe, 96. Muy bien, 96. ¿Por qué? 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, 16 por 2 es 32, y 32 por 3, 96. Muy bien. Jensen, por favor, Jensen. 16 y 36, por favor. Mínimo común. Mitad. 8. 18. Muy bien. Sigue. Mitad. 4 y 9. Muy bien. Mitad. 2 y 9. Muy bien. Mitad. 1 y 9. Ajá. Novena. Novena. 9. Vamos con tercia, pues, para que todos entiendan. Tercia. Tres y uno. Tercia, uno y uno. Ya dime. Factores primos. Dos a la cuarta. Por tres al cuadrado. Ya. ¿Y cuánto es el producto? Chicos, ¿cuánto sale? 144. Muy bien, 144. 2 a la cuarta es 16, 3 al cuadrado es 9, 16 por 9, 144. Pasemos al siguiente. Dice, calculemos mentalmente, dice, ya, pero lo vamos a hacer en forma, ¿no? Que hemos conocido último. 9, 18. A ver, todos, ¿qué sacamos? Mitad. 9, mitad. 9. Voy a preguntar un ratito. Nicole Mamani, ¿qué sacamos aquí? Tercia. Muy bien, tercia. ¿Cuándo es acá, Nicole? No les escucho bien.
¿Cuánto es Nicole? No, no les escucho bien a ustedes. Tres. ¿Cuánto es Nicole? Tres. Muy bien, tres. Y tres. ¿Qué sigue? Tercia. Muy bien, tercia. Uno y uno. Uno. ¿Cuánto es el mínimo, Nicole? Doce. ¿Cuánto me sale? Doce. ¿Por qué doce? ¿Tres al cuadrado cuánto es? 18. 18. Muy bien. 3 al cuadrado es 9 por 2, 18. Voy a preguntar. Brenda Yachi, mínimo de 12 y 15. Brenda, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya, mínimo. A ver, vamos. A ver. Apure. Tercia, muy bien. ¿Cuánto es tercia de 12? Me sale 4 y tercia de 15 me sale 5. Muy bien, sigue. Le sacamos la mitad. Mitad de 4. Sí, me sale 2. Ajá, y bajamos el 5. Sigue. Le volvemos a sacar mitad acá. Volvemos a sacar mitad y a dos, la mitad de dos, uno. Uno y cinco. ¿De ahí qué sacamos? Le sacamos quinta. Muy bien. Uno y uno. Factores primos serían dos al... Dos al cuadrado. Ajá. Por tres. Por... Tres por cinco. Muy bien. Cinco. ¿Dos al cuadrado cuánto es? Cuatro. ¿Cuatro por tres? Es cuatro. ¿Cuatro por tres? Sale doce. ¿Doce por cinco? Doce. Veinte, profe. ¿Doce por cinco? Sesenta. 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 No sé quién ha dicho veinte, que lo voy a poner 0.5 por apurarse, ¿ves? Gracias, Yachi, gracias. Vamos con Hermosilla. Hermosilla, 7 y 14, mínimo común. Hermosilla, activa tu audio. Profe, a nosotros se está yendo el internet ya. Ya no se preocupen, eso está grabado, no se preocupen, después lo van a ver. Apaguen sus audios. Hermosilla. Ya, profe. Ya, ¿qué sacamos aquí, Hermosilla? Ya vamos a acabar. Séptima, muy bien. Séptima, uno. ¿Y aquí? Séptima. 14 entre 7, ¿cuánto es? 14 entre 7. ¿Qué número multiplicado por 7 me da 14? 2. Muy, dos, muy bien. ¿Qué sacamos ahora? Mitad. Mitad. Uno y... Uno. Muy bien. Factores primos va a ser 2 por 7. ¿Y cuánto nos sale 2 por 7? 12. 2 por 7. No, 14. 14. Despierta, Hermosilla, está durmiendo. Ah, despierte. Vamos con el siguiente. Y el último, Ruiz Escalante, ¿estás ahí? Ruiz Escalante. Catherine Cruzado. Catherine Cruzado. Joaquín. No tiene audio, creo. Carla Linares. No tienen audio. Bueno. Profesor, yo puedo hacerla. ¿Quién es usted? Diga su nombre. Joaquín Rubio. ¿Quién? Joaquín Rubio. Ay, Joaquín, ya a ver. Vamos, mínimo común. Quinta. Ya, quinta.
sería 1. Ajá. 10 sería 5. 5, ¿por qué? 10 entre 5 es... 2. 2, muy bien. Y ahí sería... 5. 5, ¿por qué? 15 entre 5, hijo. Estás confundiendo. Ah, 3, 3. 3, muy bien. ¿De ahí qué sigue? 1, 1 y 3. Ya te di un ejemplo. ¿Qué sigue? Tercia. Tercia. Sería 1, 1, 1. Muy bien. Factores primos, 2 por 3 por 5. ¿Cuánto me sale el mínimo común múltiplo? 2 por 3 por 5. ¿Cuánto? 30. Muy bien. 30. 2 por 3, 6 por 5. 30. Y eso sería todo por la clase de hoy.